Hola chicos de Play Movie, soy Mim Silva y bueno, acabamos de ver Leal. ¿Y quién mejor que los fans para decirles los 5 puntos de esta película? People think walls separate us. But they also protect us. Bueno, como ya saben, Leal es la tercera parte de la saga Divergente. Y en esta ocasión nos van a hablar, ya saben, de Trees, de 4, pero de su vida fuera del muro. ¿Cómo es salir al mundo exterior? ¿Qué es lo que les depara? ¿Y qué es lo que va a pasar con Chicago mientras ellos están fuera? Everyone we know will die. You were right all along. We have to leave. Right now. Where are we going? Y aquí tenemos nuestro punto número uno con estas chicas que se ve que son super fans de Leal. Así que cuéntenos, ¿qué es lo que más les gustó de la película? ¿Cuál es su punto número uno? Cuatro. Cuatro. Ok, estamos super enamoradas de Cuatro. Está demasiado increíble, es algo que no te esperas, de verdad. Es algo impresionante y es la mejor, una de las mejores películas que he visto. Tienen que verla en definitiva. ¿En serio supera las otras dos? No, bueno, o sea, las tres son perfectas. Son buenísimas. It's gonna be hard getting over the wall. You sure that you want to do this? Go, 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 go! Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with. Vamos con nuestro punto número 2. Y dinos, ¿cuál es tu mejor punto de la película? Ay, no sé, yo creo que todo me dejó absolutamente choqueada. Ni siquiera pude como describir cuál fue mi escena favorita, pero definitivamente los mejores momentos fueron los de Tobias y Tris. Todos estamos enamorados de Cuatro. Bueno, mi punto de vista sobre la película es que es emocionante. No puedo decidir una entrega entre todas porque cada una tiene su punto magnífico y no puede superar una a la otra porque cada una tiene su esencia y algo que la hace especial. Welcome. Your arrival is the most exciting event some of us have ever known. Hi, Four. How do they know who we are? Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching him. Nothing creepy about that. Vamos con nuestro punto número 3. Estoy en medio de dos chicos coquetones que nos van a decir sus puntos acerca de la película. Bueno, creo que mi punto es de la película es que es genial, de verdad. No importa si no has leído los libros, si no eres fan, desde el primer momento le vas a agarrar la onda, te vas a enamorar de los personajes, la música, los efectos especiales, la banda sonora. De verdad es que es una película 100% recomendable. ¿Qué opinas tú? No, pues es muy genial cómo transforman todo lo del libro, pero yo creo que sí sigue siendo fiel al libro, aunque no sea completa. Sí, a pesar de todo, y al final, sin palabras. Yo amé la película, pero francamente en las dos primeras sentía que le hacían falta un poquito de romance y en esta vi todo el romance que necesitaba, por Dios. Me enamoré de Cuatro otra vez, o sea, leí todos los libros y me volví a enamorar muchísimo más y pues ahora con ganas de violarlo, pero pues, o sea, ya. Así que cuídate, Cuatro. Tobias Eaton, you've been assigned to me. It's a lot of firepower. It'll take you a while to get the hang of it. I think I got the hang of it. In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. Vamos con nuestro punto número 4. Bueno, pues la verdad es que me gusta cómo se van desarrollando las escenas a lo largo de la película. Me encantó todo, los efectos estuvieron súper genial. En serio, las actuaciones son súper geniales. Todo es inesperado en la película y es súper genial. En serio, les recomiendo que la vean. Oficialmente aquí en México sale el 18 de marzo. Y estos chicos ganaron para venir a la premiere como los Estirados Team. Yuka, a ver, ¿qué onda? Y nos van a decir su punto de la película. Empieza tú. Bueno, hay que definir una sola palabra: sorprendente. Definitivamente se van a llevar una sorpresa increíble, es totalmente inesperado. Sí, bueno, para todos los fans tienen que estar muy atentos porque hay una frase que está idéntica al libro, así que tienen que correr y verla. Es wow, genial. La pasión o el amor, el romanticismo de Cuatro con Tris es inigualable. Máximo, lo que más me encantó de la película. Les invito a que la vengan a ver, es hermosa, preciosa. Rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago. Perhaps they would heal it.
And I'm one of those people. You're the only one. Finalmente tenemos aquí estas chicas que se ve que son super fan de Leal para decirnos nuestro último punto. Vamos con el punto número 5. ¿Qué fue lo que más les gustó de la película? ¡Forrest está buenísimo! ¡Está buenísimo! Peter, a mí me encantó el sarcasmo de Peter Jesús. Ok, creo que las chicas debemos ver Leal para darnos un taco de ojo. Shoot her down. Vale, pues hasta aquí nuestros 5 puntos. Les dije, ¿quién mejor que los fans de Leal para decirnos qué tal está la película? No olviden que si quieren ir a verla pueden ir a Cinépolis VIP Cosmopol. Y porque nosotros queremos seguirlos consintiendo, pues ya saben, ahora tenemos unas hermosas tazas de Zootopia cortesía de Disney para ustedes. Lo único que tienen que hacer es ver la reseña, decirnos cuál es el punto número 3 y enviarlo inmediatamente a este correo. Será quien tenga el correo número 5, así que ya envíen su email para ver quién es el afortunado. Muchas gracias a nuestros amigos de Corazon Films por dejarnos ver la película y dejarnos convivir con los fans para que hicieran este Play Movie posible. Y a todos los que no pudieron asistir a la premiere y que tienen ganas de premio, estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestros videos porque habrá más regalos de Leal. Esto ha sido todo, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.